Una de las novedades presentadas en esta última edición de Agroactiva ha tenido que ver con la maquinaria y ha sido una empresa de Santa Fe protagonista de esta gran presentación. Con una enorme fiesta, la gente de PLA, la fabricante santafesina en Las Rosas, provincia de Santa Fe, de maquinaria, ya estamos hablando de aplicadores, estamos hablando de sembradoras y de otras máquinas más, tuvo una gran presentación en el seno de Agroactiva presentando MAP3. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, lo va a explicar en primer término Carlos Wolf, representante de la firma PLA en el centro norte de Córdoba a través de su firma CEFAR Sociedad Anónima, allí en Sinzacate. Carlos Wolf nos decía lo siguiente. Hicimos historia y vamos por más. Santa Rosa Productiva 2016. La jornada más convocante del norte cordobés. En la cuarta edición, el especialista Pablo Catani hablará sobre la ganadería que viene. El equipo técnico de la Bolsa de Cereales presentará una calculadora de márgenes para planificar la próxima campaña gruesa. Y Salvador Di Stefano analizará la evolución de los mercados agrícolas y el contexto económico y político. Jueves 7 de julio, 18 horas. Club Atlético, Villa Santa Rosa de Río Primero, la nueva capital de la agricultura. Organizan ASIPRO y Portal del Interior. Adhieren Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba. Acopiadores de Córdoba. Auspician Syngenta, Grupo Agroempresa Argentina, San Cristóbal Seguros, BLD, Mutual Club Atlético, Oscar Pemán y El Colono Agropecuaria. Y se han reforzado las virtudes de la máquina y se le ha dado una estética diferente, que en el fondo la funcionalidad no ha cambiado, pero sí ha cambiado las condiciones del operario, y la estética hace que tenga mayor autonomía, mayor capacidad de trabajo y incrementar las bondades, es decir, que el usuario pueda cargar, esté más protegido, pueda cargar más fácil, esté más protegido, y la cabina es un desarrollo realmente magnífico, con insonorización, protección para el usuario, comodidad, es una cosa realmente muy bonita. ¿Cómo ves el productor cordobés, del norte de la provincia de Córdoba, con posibilidades de adquirir en algún momento esto? Sí, por supuesto, sí. Ya no hay otra opción, esto es la nueva generación, MAP3, como desarrollo superador de la MAP2, y hoy, bueno, una MAP2 con el respaldo que sigue teniendo PLA, con 2 años de garantía, reforzando las virtudes de la máquina para que de esa forma el cliente se sienta respaldado por la fábrica, por el concesionario, con una máquina que ha sido realmente un caballito de batalla. Morena dijo en el acto de lanzamiento que habían apuntado alto, el objetivo es competir ya con las multinacionales. ¿Crees que se han logrado eso? Sí, estamos en eso, es decir, es realmente un desafío para plantearnos no ser una empresa con competencia nacional, sino apuntar a estar dentro del segmento muy alto de pulverizadora. Creo que estamos en ese segmento, hay que reforzar las virtudes y seguir en la misma línea de desarrollo, ¿no? Lo mismo pasa con la sembradora, estuvimos ya charlando con Durante y sorprendido por la nueva máquina de sembradora, ¿no? Sí, es un desarrollo que está en pleno expansión, sí. Con lo que busca el productor, facilidad de carga en las tolvas y tener un ancho de labor sin que ese ancho de labor perjudique lo que es esencial, una muy buena siembra, que se logró con esta máquina tiro de punta con tolva central. Bueno, ¿cuándo tendremos en Jesús María para mostrarle a los productores de la zona estas máquinas? ¿Estás peleando en eso? Sí, ya hemos vendido y son 60 días. Bueno, 60 días, vamos a hacer una presentación en el Power Tour, pero 60 días ya tenemos una máquina vendida y presente en el sector y presente en la zona. Bien, julio, agosto lo tenemos ahí. Sí, seguramente, y la vamos a promocionar con ustedes, así que los felicito también por la cobertura. Are you looking at me? I'm looking at you, girl.
in the dark is not a garden light. We show the way. Oh, I'm looking at you. Are you looking at me? I'm looking at you, baby. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Bueno, hasta allí el testimonio de José Morena. Vale la pena recordar que esta maquinaria, la MAP 3, que se ha convertido en una verdadera revolución para el campo, fabricada por PLA y que se vende en el concesionario de Sinsacate, va a pasar por esta concesionaria en una nueva edición de la gira que habitualmente realiza PLA por todas las concesionarias de el país. La PLA Power Tour va a estar en pocos días nada más aquí en la zona de Sinsacate y podrás ver y cotejar todo lo que significa el desarrollo de esta maquinaria y de esta tecnología de punta que ha sido presentada recientemente en Agroactiva. Nos vamos a la pausa en instantes nada más aquí en Mundo Agro. Hablamos de maní, hablamos de cómo viene la campaña, cuán retrasada está la cosecha y de cómo viene el negocio con Juan Carlos Novaira, presidente de la Cámara Argentina del Maní. Ya seguimos.